después de aplicar la vacuna, ¿por cuánto tiempo quedo protegido? Una pregunta supremamente interesante. Espero aclararla y no confundir. ¿Por qué? Porque normalmente y científicamente no podemos decir lo que no se puede demostrar, ¿cierto? Y en este momento lo que sabemos es que la protección de las vacunas dura al menos 4 meses. Es decir, después de que me vacuno se produce, mi sistema inmunológico se despierta y quedan 4 meses. ¿Será más? Alguien dirá, pero ¿para qué? ¿Para tanto escándalo para vacunarme solo por 4 meses? ¿A que en 4 meses me toca vacunarme? No, lo que quiero decir es que hasta ahora tenemos evidencia de 4 meses. ¿Por qué? Porque los tiempos de las vacunas de aprobaciones han sido muy cortos. Ahora bien, probablemente en 1 o 2 meses va a salir otro estudio que nos diga, oiga, no fue 4 meses, sino son 6, 8 meses. Lo que uno esperaría es que dure más tiempo la vacunación. O sea, una vacunación al menos debe estar protegiendo por 6 meses y probablemente estas vacunas pueden proteger más. Pero sería irresponsable de mi parte decir que estas vacunas protegen un año o toda la vida, porque no es cierto, no lo sabemos. Sabemos que los datos que de las publicaciones han llevado hasta 4 meses de seguimiento y podemos decir con certeza 4 meses. Con probabilidad, podría ser más. ¿Qué tanto más? 2, 4, 6, 8, 10, 12 meses, es posible, pero ya entramos un poquito en el terreno de la especulación. Una parte de las conversaciones familiares van encaminadas claramente con el tema de COVID y con el tema de la vacunación, sobre todo porque se están realizando de manera virtual, a través de Zoom y demás. Y muchos de estos familiares tienen dudas, tienen cuestionamientos y se basan en estos temas de las reacciones adversas o de las alergias para decir que no se vacunan. ¿Cómo los que sí creen en la vacunación pueden darle argumentos a estas personas en una reunión de estas virtuales y decirles, pasa esto y esto y esto? Ayudemos a esas personas para que convenzan a sus familiares de que la vacunación es segura y todos nos tenemos que vacunar. Mire, yo creo que la argumentación, buenísimo ese comentario que me hace Estefanía, pero yo creo que la argumentación más clara es lo que estamos viendo. Es decir, estamos viendo que desafortunadamente en Colombia tenemos al menos 51.000 familias que han perdido un ser querido. No estamos hablando de una vacuna contra algo ficticio, estamos hablando de una vacuna que está protegiendo contra algo real, tangible, y es la vida humana. Entonces me parece que el principal argumento es, oiga, ¿cuál es el riesgo de que yo me muera si tengo más de 60, 70 años y comorbilidades? Es alto, es un punto que no se nos debe olvidar. 15%, 10%. Es decir, que de las personas que tienen más de 60 o 70 años que les da COVID, tiene un porcentaje de complicarse y de morirse. No estamos hablando de otra cosa, es de morir. Entonces, si tenemos un riesgo tan alto, que no lo tenemos con otras infecciones en este momento, se está convirtiendo en la primera causa de muerte en varios países del mundo, pues si tenemos una vacuna que disminuye ese riesgo de forma importante hasta un 95%, con un hipotético riesgo de 2 o 10 por millón de que se produzca una alergia, que además ya sabemos quiénes son las que lo producen, que podemos trabajar en contraindicar, y si se produce tenemos que tener la capacidad de manejarlo porque sabemos que lo podemos hacer y no tiene, ya están protocolos para hacerlo, pues no tiene ninguna duda que lo que decía hace un rato, el beneficio supera con creces el riesgo. Tenemos un gran beneficio contra un riesgo pequeño. Entonces, me parece que aquí no es un tema que estemos inventándonos, es un tema que ya tiene evidencia y que básicamente podemos ayudar de manera individual a la protección de la persona. Y lo más importante, todos queremos salir de esto. Pues aparte de trabajar con el autocuidado, el vacunarnos nos va a ayudar a salir de esto. Y eso es un punto que no se nos debe olvidar tampoco. Que no es inmediato, no es el efecto inmediato, no es que al otro día nos vacunamos y ya vamos a listo, no es así. Pero justamente esto sabemos ya que es una, decíamos en un momento, que esto no era una carrera de 100 metros, esto es una maratón. Y en cada paso de la maratón estamos avanzando. Y en este momento las vacunas ya llevamos un camino recorrido muy largo de esta maratón y es un gran, nos están dando hidratantes, nos están dando alimentos en esta maratón. Pensemos que la vacuna es eso, una ayuda adicional muy poderosa para ayudar a salir de esto más rápido. Hay dos siglas que la gente desconocía o que muchos no tenían conocimiento hasta ahora. Uno es el INSS, el Instituto Nacional de Salud, y el que hasta ahora es el PAI. ¿Cómo podemos explicarle a las personas
que Colombia ha venido preparándose por años en todos estos procesos, desde la investigación con el INSS y ahora la aplicación de la vacuna con el PAI, y que es simplemente incluir una nueva vacuna y crear una logística para que se pueda efectuar toda la inmunización de las personas? Bueno, entonces, empiezo por lo primero. Tengo adicionalmente sesgo favorable porque uno de mis primeros pinos de trabajo fue en el Instituto Nacional de Salud, y en el cual yo creo que a veces la gente desconoce la labor importante que hacen las personas y profesionales que trabajan en el Instituto Nacional de Salud, tanto en la vigilancia, no solamente de esta enfermedad ahora, sino a veces pasa desapercibido, pero todo lo que se ha hecho en Zika, en chikungunya, en polio, en la erradicación de otras enfermedades que han sido valiosas a través de la historia de Colombia, del Instituto Nacional de Salud, que tiene más de 100 años. Entonces yo creo que es importante aprovechar para resaltar esa labor, y es un instituto que hay que arroparlo, protegerlo e incluso potencializarlo. Entonces yo creo que es importante la labor que hace el Instituto Nacional de Salud desde ese punto de la vigilancia epidemiológica, pero adicionalmente de la investigación que permite entender bien cómo es la circulación de estas enfermedades en Colombia y al mismo tiempo aportar al mundo, como ha pasado con el Zika, por ejemplo. Y ahora viene otro punto que tú me haces de siglas, el PAI. El PAI no es otra cosa que el Plan Ampliado de Inmunizaciones. Colombia tiene un plan de vacunación muy fuerte y poderoso. A veces lo minimizamos, ¿no? A veces uno piensa como que esto no le da la importancia que ha tenido estos programas de inmunizaciones. En castellano, ¿qué es eso? Es las decisiones que se toman y las coberturas de vacunación que se hacen contra estas enfermedades, que pueden protegerse con vacunas. Recordemos que muy pocas enfermedades se han podido controlar en la Tierra, y de esas, las enfermedades infecciosas, las que se han logrado es gracias a las vacunas. Y por eso ya no nos preocupamos de forma importante por polio. Algunos de los que están acá pueden tener secuelas de polio, desafortunadamente. Ya no tenemos polio, pero eso no es gratis. Eso es por las vacunas y porque se hace de forma permanente, sistemática y correcta en todos los rincones para eliminar el polio. Igual ocurrió con sarampión. Probablemente los que tienen más de 50, 60, 70 años recordarán que muchas personas, muchos niños morían antes de un año por sarampión. Incluso tuvimos una emergencia hace los últimos 5 años o 7 años asociada al sarampión proveniente de otro país. Entonces me parece que es importante y que se pudo controlar gracias a la respuesta que tuvo el plan de inmunizaciones de poder proteger a una población que podía ser susceptible. Entonces, esos programas de ampliación de inmunizaciones funcionan, han marcado historia en la erradicación y el control de enfermedades, y en este escenario, pues básicamente lo que quiero resaltar aquí es que la experiencia en vacunas que tiene Colombia, pues es una de las ventajas grandes que tenemos con respecto a otros países para aplicar vacunación masiva.